y vamos a revisar los partidos domingueros de los peruanos en Sudamérica. Por la jornada 13 de la Copa de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Luis Advíncula le ganó como local por la mínima diferencia al Newell's Old Boys de Rosario. El lateral nacional fue titular todo el partido cuando en el encuentro pasado salió sentido y se encendieron las alarmas en la Villena, pero al final no fue más que por precaución. En este partido cumplió una buena actuación, jugando más en campo propio que en el contrario, aunque solo aportó en defensa con cortes a los atacantes contrarios, ganando en el 88% de los individuales. Sin embargo, las pocas veces que pisó el área contraria pudo rematar al arco rival. El partido lo ganarían con el tanto de penal de Miguel Merentiel a los 90 minutos de juego. Con este resultado, el equipo Xeneize es noveno en el grupo B con 15 unidades y la próxima fecha recibirán al Estudiantes de La Plata el 22 de noviembre, por lo que se tiene por descontado que el Rayo será titular con la selección peruana en esa banda derecha, donde faltará saber si será como lateral o como extremo. Veremos. Y vamos ahora a la jornada 13 de la segunda etapa de la Liga Pro de Ecuador, donde Liga de Quito de Paolo Guerrero ganó por 2-0 en su visita a Libertad. El delantero nacional fue titular, jugó hasta los 86 minutos, cumpliendo una buena actuación, cuando más fuera el área que entró ella, donde peleó con las defensas contrarios, aunque solo ganó en el 20% de los individuales. Apoyó su defensa con despeje de su área, pero lo mejor de él fue que marcó un nuevo gol. Corrían los 61 minutos cuando ellos la ganaban con el tanto de Lisandro Alzugaray. Es allí que en un pase al vacío de Ezequiel Piovi, como pocas veces en los últimos tiempos, el depredador le ganó a su marcador y con un remate abajo pudo poner el 2-0 final. De esta manera, el atacante de 39 años marca su séptimo gol con el equipo albo, donde viene enrachado con 4 tantos en los últimos 3 encuentros, esperando que pueda repetir sus buenas actuaciones con la selección peruana, donde al parecer tendría todo para ser el nuevo titular de la blanquirroja. Más adelante les ampliamos al respecto. Con este resultado, el equipo quiteño sigue como puntero de Ecuador con 30 unidades a 4 de su más cercano perseguidor, el Barcelona de ese país, por lo que faltando 2 partidos para acabar esta etapa, el Liga de Quito podría coronarse como campeón y pelear por el título nacional frente al Independiente del Valle. Esto se podría concretar en su visita al Cumbayá Fútbol Club el 26 de noviembre, por lo que el goleador histórico de la selección peruana está viajando para unirse a los trabajos con la blanquirroja. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!